a empezar otra vez. Volver a sentir las cosas de siempre. Aunque los de siempre no estén donde siempre, pero siempre estarán con nosotros. Y por todos y para todos ellos, que no alcanzaremos a nominar, pero que siempre estarán abanderados por Rafa, por el Pajero, por Paco Churri, por mi prima Isa, por el amigo Maquilón, iniciemos con un fuerte aplauso esta presentación. Buenas noches, autoridades, medios de comunicación, amigos todos del ilusionante mundo del gigante. Hoy presentamos el encuentro número 21 de Gigantes y Cabezudos Villa de Abraham. Los protocolos de actuación ante la pandemia sufrida aún siguen vigentes en muchas empresas y el Grupo Europa, sede habitual de este acto en sus instalaciones murcianas, la Embajada Abaranera en la capital, traslada hoy a la villa natal de su presidente Miguel López y de gran parte de su empleado la presentación del cartel. Un cartel anuncia y presenta cualquier acto desde el punto de vista de su autor para llamar la atención del espectador. El cartel de este año añade como herramienta la última tecnología complementada con el impulso mágico y primitivo del corazón. Cada uno tenemos un cielo donde mirar y la autora, María Tornero Candel, utiliza la visión de un dron para elevarse a su cielo y desde allí contarnos lo que ocurrirá el próximo día 18 de septiembre. Es el dron de su corazón, impulsado a lo alto por el espíritu gigantero. Lo lleva en vena y lo transmite. Hace 25 años ya escribió una redacción ganadora que sirvió de nombre a Eladio y Frila. Es su madrina de pila y hoy la anunciadora del primer encuentro después de los 20 ya celebrados. Ella es la que debe contar cómo funciona ese dron. Buenas tardes, cuánta gente. Yo solo decir que he tenido la gran suerte de formar parte de la familia de los gigantes, porque esto es una familia desde que tengo uso de razón. Una anécdota que quería decir es que cuando salí de reino infantil, aparte de que apadrinara eso, no se me tocó, no recuerdo muy bien, como bautizar a Eladio y a Cirilo desde el balcón del ayuntamiento, y eso fue como la mayor fiesta de, para mí era como la mayor responsabilidad y la mayor fiesta que yo había vivido, y eso, y para mí de verdad es un orgullo formar parte de esta familia. Pero lo mejor fue cuando me dijeron que si quería hacer el cartel. Y pues nada, del cartel decir que ya Pepito ha dicho todo lo que tenía que decir, pero decir que es mi punto de vista. Y es un punto de vista especial y el mío. Y nada, y que muchísimas gracias a todos los que hacen posible este encuentro, que esto es la mayor fiesta de las fiestas de Abraham, y que vivan los gigantes cabezudos. Veinte años atrás, esta asociación instauraba el título de Gigantero de Honor a personas y asociaciones que representan una trayectoria de vida y que, sumergidos en el gran día del encuentro, quedaban convertidos en altavoz de esa magia colectiva. De esa magia, de esa alegría, sonrisa y desenfado de todo un pueblo que acoge y disfruta con el sabor y el color del cartón y que se envuelve en la música tradicional de la alegría. Este 21 encuentro, el título de Gigantero de Honor, regará en un colectivo muy amplio, un colectivo muy diverso en edad, en actitud y actitudes, pero que aglutina un sentimiento común en los días de septiembre. El sentimiento festivo en torno a las fiestas de San Cosme y San Damián,
Y dentro de esas fiestas, junto a la zarzuela, los toros, los papelillos, las procesiones y otros significados de eventos, el pueblo de Abarán mantiene en su memoria festiva la tradición de gigante y cabezudo. 70 años desde que José Antonio Gómez, el tío Pajero, iniciara los pasacalles, han dejado la huella que marca el relevo generacional. Abuelos que saben y sienten lo que nietos disfrutan. Padres que eran niños cuando unos gigantes de fuera llegaron, y soperos que toman nota de los más de 1000 gigantes y cabezudos que han sufrido y disfrutado nuestras cuestas, acreditan la palabra tradición. Y es por ello, por ser el pueblo de Abarán el que hace posible la magia colectiva, que repetimos y acreditamos como marca de la casa, es el pueblo de Abarán el que recibe este año el encargo de ser el gigantero de honor, para seguir contándolo con su saber hacer de anfitrión. Hoy sois todos giganteros con el honor acreditado, y en representación de todos será un hombre que en sus tareas de servicio público, en momentos donde afloja el hilo que cose, supo seguir dando punto de unión. Y un joven que recoge el testigo con su gigante solitario en la tempestad de la pandemia, pasando por las calles de Abarán. Ellos serán los encargados de recoger la distinción en nombre de todo el pueblo de Abarán. Son muchos los hombres, mujeres y niños que están representados en Joaquín el Teniente y Alonso Victorio Martínez, que ahora recogen el nombramiento. Por todos ellos, por el pueblo de Abarán y por los santos médicos San Tomás y San Damián, sirva el aplauso colectivo como fortaleza para mantener la tradición. Joaquín, Alonso, ¿dónde está Alonso? Alonso, tu gigante. Las palabras que ellos dicen son los hechos que han consumado. Y ante los hechos, las palabras hoy quedan solamente para recoger el regalo que ahora le van a hacer como representantes de todos. Ellos son los que toman el testigo. Bueno, pues con este pedazo de cartel, cachito de cielo septembrino que nos volverá a iluminar, y con todo un pueblo que a falta de castillo es más gigante que los vecinos, el domingo 18 de septiembre a las 12 del mediodía en la Plaza Vieja, que se hace más joven que nunca, tendrán cita los grupos participantes, con el recorrido habitual hasta la era, donde se realizará la plantada que sirve de descanso antes de desfilar hasta la ermita, sometiendo a esa calle mayor, ahora Doctor Molina, al terremoto atronador de más de 100 gigantes, gigantillos y cabezudos, con dulzainas y tambores, y más de 1000 giganteros, 1000, que son todos ustedes, y muchos más de 1000, que con carro y gusanitos se darán un buen festín. La ermita será una vez más punto final para la plantada, donde disfrutar del roce de todos los gigantes que hace posible el cariño hacia esta tradición. Los grupos que estarán con nosotros este año serán los gigantes de Sonsoles Tornero, que voy a hacer una parada, aunque el micrófono se me rompa, para decir que todo lo que hemos dicho, Sonsoles Tornero es un fiel reflejo de recoger el testigo. Una mujer que ha hecho de su profesión, de su título en la Academia de Bellas Artes, la tesis de gigantes y cabezudos. Y el domingo, los primeros muy bonitos y novedosos que tiene son los suyos. Ella abrirá el desfile. Irán también acompañándonos la Colla Nostra de Cataluña, el grupo de Caravaca, el grupo de Cejín, la Estación de Blanca, el grupo de Blanca, el Mundo de la Risa que se incorpora, el grupo de Alcoy, amigos nuestros, el grupo de Elda con su Colla Realista, Pedrer y Colla de Moros, la Barriada Virgen del Oro, el grupo de Novelda, el grupo de Monóvar, los Cabezudos de Murcia, que siempre están aquí en el minuto número uno, y por supuesto, ambientando musicalmente, No Tenemos Prisa y nuestra Cacha de Macicandú, que son no un apéndice, son cabezudos como nosotros. Y, por supuesto, cerraremos, y se me va,
la Asociación de Gigantes El Tío Pajero, que también voy a hacer un inciso para decir que los juveniles que tenemos en el grupo han recogido muy bien el testigo, están haciendo más cosas que hicimos nosotros, y ojalá les depare cuando vengamos aquí a oírlos hacer un encuentro como el que está haciendo. Ese será el encuentro. Dejadme que beba un poco de agua para terminar, porque si no, esto se va a poner muy cuesta arriba. Así que, teniendo ya la suficiente información para que cada uno de ustedes curse las invitaciones que considera oportuno, como giganteros de honor que sois, solo nos queda agradecer vuestra presencia y la esencia de vuestro presente. Sin todo, no somos nadie. Agradecemos también todas las colaboraciones que tanta falta nos hacen para llevar a puerto este barco. Desde la primera pulsera que vamos a vender y que se adquiere, pasando por el donativo voluntario, que esperamos que sean muchos porque no hace falta mucho dinero, la amplia colaboración del Grupo Europa, el aporte del Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, que siempre son recortones, y el aliento en el cogote para no desfallecer, todo es de agradecer y agradecido queda. Antes de dar paso al presidente de honor de la asociación, que por motivos ajenos a su voluntad, que quería estar aquí, por supuesto, el gran presidente de la asociación, Miguel López, lo escucharemos a través de la pantalla, me despido con un poco de poesía para animar un poco de lo que he dicho. Con esto, un bizcocho, hasta el domingo 18. Queridos amigos y vecinos, es para mí, como presidente del Grupo Europa y abanderado del Puna, una ocasión muy especial poder dirigirme a todos vosotros. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por brindarnos la oportunidad de celebrar la presentación del Encuentro de Gigantes y Cabezudos Villa de Abarán, precisamente en Abarán, en la Sala Adolfo Suárez del edificio CIMA, en nuestro pueblo. Como es conocido por buena parte de los allí presentes, he permanecido fuera de juego durante un largo tiempo a causa de una enfermedad de la que apenas hay casos conocidos. Por suerte, gracias a Dios, a las oraciones a la Virgen del Oro y a los santos médicos San Com y San Damián y a los magníficos profesionales de la salud, puedo contarlo y participar en este encuentro. Pero no es el momento de hablar de mí, sino de los gigantes, una fiesta que nos une probablemente la más singular y emotiva. Primero, felicitar a María Tornero Candel, hija de Conchi y Jesús, y nieta de la Marita de Damián, por el fabuloso cartel que ha realizado. Colorista, vivo, con chispa, tal y como es la fiesta. En segundo lugar, felicitar al pueblo de Abarán, nombrado gigantero de honor en esta edición de la que se cumplen 70 años del primer pasacalle. Este título premia las voluntades de sus vecinos de preservar sus tradiciones. Pero este festejo no sería posible sin el esfuerzo y entrega de quienes, año tras año, hacen desfilar a los Juanitos, Eladio, Cirilla y compañía, rodeados de grandes y pequeños, gigantes y gigantillos en perfecta armonía. No deseo dejar de citar a Joaquín, el teniente, como lo conocemos en el pueblo, que durante tantos años estuvo vinculado como concejal a las fiestas patronales, y también al pequeño y gran gigantillo Alonso, que durante la pandemia nos hizo revivir con los paseos por su calle el recuerdo de los desfiles. El próximo domingo 18 nos visitarán con un buen hacer las charangas No Tenemos Prisa y su toque mágico la banda de Gaitas Macicatú. Este año faltan dos asiduos amigos que disfrutaban del encuentro de gigantes y cabezudos desde el mismo día de su presentación en Grupo Europa, año tras año. Me estoy refiriendo a Isa Carrasco y a Ramón Morte. En su memoria os digo, disfrutar de nuestras fiestas.
Una vez que Miguel López ha resumido el encuentro, el señor alcalde tiene la palabra para clausurar el acto y, e invitar a, al concurrido público a lo que le corresponda. Bueno, yo creo que la palabra ya está dicha. Después de Pepe, que tiene, no es verborrea, es verbigracia, porque tiene el don de la palabra, hace juegos malabares. ¿Quién no ha leído alguna de sus participaciones en el mítico periódico local de La Noria? Que eran magníficas, siempre de forma mordaz, fina, muy inteligente. Es un día muy especial porque realmente esta fiesta que se anticipa con la presentación del cartel, enhorabuena a María, es una vista de dron, pero desde luego que es perfecta porque reconoces claramente a Juanito, Eladia, Cirilo y bueno, y luego pues todos los mayores y pequeños que van al encuentro de estos tres gigantes que son tan los más carismáticos. Decía que esta fiesta siempre se ha presentado en Grupo Europa. Yo, pues por circunstancias de trabajo que todo el mundo conoce, allí tenía la oportunidad de abrir esta actividad. Y allí la mesa de la sala donde se presenta es aproximadamente como esta, quizá un poco más larga. Y creo que es un bonito gesto, enhorabuena a los que habéis pensado en organizarlo así, porque recuerda perfectamente cómo es esta presentación. Es un día diferente, un día sin protocolos, sin corsés. Y me queda poco más que invitar a todo el pueblo de Abarán a que participe de nuevo después de estos dos años tan difíciles de pandemia y agradecer además el trabajo de todas las concejalías que están alrededor de esta fiesta, especialmente a la compañera Isabel, Jaime también al frente del área de tradiciones, y no sería posible si no se cortaran las calles en su momento. Lanzo un mensaje al compañero Ignacio, que lo han operado hace poco y está ya por suerte en su casa, está recuperándose muy bien. Y quiero felicitar al pueblo de Abarán por ese nombramiento de gigantero de honor de esta edición que ha recogido Joaquín. Y una nueva felicitación, Joaquín. Ayer, en el pleno ordinario del día 8 de septiembre, por unanimidad, fruto del trabajo de la Comisión de Honores y Distinciones, se propusieron varios nombramientos. Ayer lo que se hace es iniciar el expediente, que va a realizar su procedimiento, y queremos que para el día de la Constitución, el 6 de diciembre, podamos hacer entrega de esos reconocimientos. Uno va para Joaquín como miembro de honor de la corporación. Hemos querido reconocer la labor de aquellas personas que abrieron camino en la transición democrática. Otro es para Tatines, son grandes amigos. Y el tercer reconocimiento como miembros de honor es para Trini de Jarras, que fue la primera mujer que ejerció la responsabilidad de una concejalía. Y por último, ayer también se reconocieron la labor de dos excelentísimas personas. Una es don Miguel López Martínez, como hijo predilecto, y otro es don Antonio Morte de Julián, también como hijo predilecto. Finalmente, cuatro asociaciones. Una es la Asociación de Gigantes y Cabezudos del Tío Pajero, la Agrupación Musical Santa Cecilia, a la Asociación Abaranera de Balonmano y finalmente la Asociación Española contra el Cáncer, la Agrupación Local de Abarán. Esperamos que ese reconocimiento sea el principio de un camino, que las futuras corporaciones lo puedan mantener vivo, porque hay muchas personas, hombres, mujeres y asociaciones de todo tipo, de arriba, de abajo, de un lado y de otro, de cualquier tipo de ideología, de cualquier tipo de estilo, de cualquier área o disciplina, que sin duda lo merecen. Vamos a disfrutar de esta fiesta. Reitero el agradecimiento al pueblo de Abarán por mantener viva esta tradición y nos vemos el próximo 18. ¡Felices fiestas! El acto ha terminado y nos espera aquí una cerveza. Muchísimas gracias. Música, maestro. ¿Hacer la foto? ¿Hacer la foto?